En defensa del diseño inteligente, un ensayo de William A. Dembski, Center for Science and Theology, Southern Baptist Theological Seminary, Louisville. Traducción, Carlos Esteban Cuervo. Consideraciones preliminares. Alguien nuevo en el debate acerca del diseño inteligente encuentra muchas afirmaciones contradictorias sobre su carácter de ciencia. En un reportaje de primera plana del Washington Post, afirma que el diseño inteligente no es ciencia, sino política. En ese mismo reportaje, Barry Lyon, el director de American United for Separation of Church and State, afirma que el diseño inteligente es solamente una cubierta sobre un cierto mensaje teológico, identificando así el diseño inteligente con la religión y no con la ciencia. En el mismo sentido, el filósofo de la Universidad de Copenhague, Jacob Wolf, sostiene que el diseño inteligente no es ciencia, pero filosofía, aunque una filosofía útil para entender la ciencia. Y finalmente, los defensores del diseño inteligente defienden que, de hecho, es ciencia. Por ejemplo, Dembski, ¿quién está en lo correcto? Para determinar cómo contestar esta pregunta, necesitan ser tenidos en cuenta tres puntos. Uno, la ciencia no se decide por el voto de la mayoría. ¿Pueden la mayoría de los científicos estar equivocados sobre asuntos científicos? Sí, pueden estarlo. El historiador y filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, en su Estructura de las Revoluciones Científicas, documentó numerosas transformaciones en la ciencia, donde visiones sostenidas confiadamente por la comunidad científica terminaron siendo desechadas y reemplazadas. Por ejemplo, hasta que la teoría de tectónica de placas no se propuso, los geólogos creían que los continentes eran inmóviles. El diseño inteligente es, en la actualidad, una posición minoritaria dentro de las ciencias, pero ese hecho por sí mismo no es suficiente para impugnar su validez. Dos, solo porque una idea tiene implicaciones religiosas, filosóficas o políticas, eso no la hace acientífica. Según el evolucionista Stephen Jay Gould, la biología se llevó nuestro estado como parangones creados a la imagen de Dios. Antes de Darwin, nosotros pensábamos que un Dios benévolo nos había creado. El biólogo de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, afirma, Darwin hizo posible ser un ateo intelectualmente íntegro. En su libro, Una izquierda darwiniana, Política, Evolución y Cooperación, el bioético de Princeton, Peter Singer, recalca que debemos enfrentar el hecho de que somos animales producto de la evolución y que llevamos la evidencia en nuestra herencia, no solo en nuestra anatomía y nuestro ADN, sino en nuestra conducta también. Gould, Dawkins y Singer están planteando respectivamente implicaciones religiosas, filosóficas y políticas de la teoría evolutiva.
¿Hace esto a científica la teoría evolutiva? No. De la misma manera, las implicaciones del diseño inteligente no lo hacen a científico. 3. Llamar a alguna área de investigación no ciencia o a científica, o etiquetarla religión o mito, es dentro de la cultura occidental contemporánea una maniobra común para desacreditar una idea. El físico David Lindley, por ejemplo, para desacreditar las teorías cosmológicas que dejan atrás los datos experimentales o la comprobación, llama a tales teorías mitos. El escritor y médico Michael Crichton, en su Caltech Michelin Conferencia, critica la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, como sigue. SETI no es ninguna ciencia. SETI es indiscutiblemente una religión. Se define la fe como la creencia firme en algo para lo que no hay ninguna prueba. La creencia de que hay otra forma de vida en el universo es una cuestión de fe. No hay una sola evidencia para cualquier otra forma de vida. Y en 40 años la investigación, nada se ha descubierto. No hay absolutamente ninguna razón evidente para mantener esta creencia. SETI es una religión. La crítica de Crichton, sin embargo, parece extrema. En el pasado, la NASA ha patrocinado la investigación SETI, y aún cuando la búsqueda real de inteligencia extraterrestre ha demostrado hasta ahora ser infructuosa, los métodos de búsqueda de SETI y la posibilidad de que estos métodos den pruebas exitosas validan a SETI como una empresa científica legítima. ¿Qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es el campo de estudio que investiga señales de inteligencia, identifica aquellos rasgos de los objetos que confiablemente señalan la acción de una causa inteligente. Para ver de lo que estamos hablando, consideremos el Monte Rushmore. La evidencia para el diseño del Monte Rushmore es directa. Testigos oculares vieron al escultor Gutzon Burglum gastar buena parte de su vida diseñando y formando una estructura. Pero, y si no hubiera ninguna evidencia directa para el diseño del Monte Rushmore, pongamos que los humanos se extinguieron y extraterrestres, al visitar la Tierra, descubren el Monte Rushmore, sustancialmente en la misma condición de ahora. En ese caso, ¿qué sobre esta formación de piedra proporcionaría evidencia circunstancial convincente de que fue producto de un diseñador inteligente y no simplemente del viento y la erosión? Los objetos diseñados como el Monte Rushmore exhiben rasgos característicos o patrones que apuntan a una inteligencia. Tales rasgos o patrones constituyen señales de inteligencia. Los defensores del diseño inteligente, conocidos como teóricos del diseño, pretenden estudiar tales signos de manera formal, rigurosa y científica. En particular, ellos sostienen que un tipo de información conocida como complejidad especificada es una señal clave de inteligencia. Una formulación exacta de complejidad especificada apareció primero en mi libro, The Design Inference.
y fue desarrollada mejor en No Free Lunch. ¿Qué es la complejidad especificada? Recordemos la novela Contacto por Carl Sagan. En esa novela, radioastrónomos descubren una sucesión larga de números. En esa novela, radioastrónomos descubren una sucesión larga de números primos del espacio exterior, porque la sucesión es larga, es compleja, es más, porque la sucesión es matemáticamente significativa, puede caracterizarse independientemente de los procesos físicos que las produjeron. Como consecuencia, también es especificada. Así, cuando los radioastrónomos en contacto observaron complejidad especificada en esta sucesión de números, ellos tienen evidencia convincente de inteligencia extraterrestre. Aceptemos los investigadores de carne y hueso de SETI hasta ahora no han descubierto señales diseñadas del espacio exterior. Sin embargo, en punto para destacar es que Sagan basó los métodos de los investigadores de SETI para detectar diseño en una práctica científica real. Emplear la complejidad especificada para detectar diseño es entrar en un razonamiento de causa-efecto como parte de la racionalidad humana básica. Nosotros razonamos de las causas a los efectos, así como de los efectos de regreso a las causas. La experimentación científica, por ejemplo, requiere observación y el control de las variables, y así típicamente usa el razonamiento de causa-efecto. El experimentador, al preparar ciertos procesos causales en un experimento, restringe el resultado de esos procesos, el efecto, pero en muchos casos nosotros no tenemos control de los procesos de relevancia causal. Más bien, nosotros somos confrontados con un efecto y debemos reconstruir su causa. Así, un extraterrestre visitando la Tierra y confrontando con el monte Rushmore necesitaría averiguar si el viento y la erosión pudieron producirlo o si algunos factores adicionales podrían requerirse. Surge una preocupación y es si el razonamiento de efecto-causa llevaría a muchas hipótesis absurdas de diseño. Considere la hipótesis de Zeus, en que los relámpagos se atribuyen a la intervención divina del dios Zeus. Estoy en deuda con Robert Pennock por este ejemplo. Tal hipótesis, aunque un ejemplo de razonamiento efecto-causa, no sería la conclusión de una inferencia de diseño basada en la complejidad especificada. Los relámpagos individuales se explican fácilmente en términos de las leyes físicas, sin la necesidad de invocar a un diseñador. Los únicos relámpagos que podrían requerir una hipótesis de diseño inteligente es si en conjunto ellos exhiben algún patrón particularmente sobresaliente. Consideremos, por ejemplo, la posibilidad que un día dado, todos y cada una de las personas en Estados Unidos que habían proferido comentarios desobligantes sobre Zeus fueran alcanzados por relámpagos y murieran. En ese caso, el patrón conjunto de los relámpagos exhibiría complejidad especificada y la hipótesis de Zeus ya no parecería totalmente absurda.
Para resumir, muchas ciencias especiales ya utilizan la complejidad especificada como una señal de inteligencia, notablemente ciencia forense, criptografía, generación aleatoria de números, arqueología y la búsqueda de inteligencia extraterrestre inteligente, Dembski, 1998. Los teóricos del diseño toman estos métodos y los aplican a sistemas de ocurrencia natural. Cuando lo hacen, estos mismos métodos para identificar inteligencia indican que el delicado balance de las constantes cosmológicas, conocido como la afinación precisa cosmológicas, y las cualidades del tipo máquina de ciertos sistemas bioquímicos altamente integrados, conocidos como máquinas moleculares irreductiblemente complejas, son el resultado de la inteligencia y muy improbablemente pueden haber parecido mediante solo fuerzas materiales, como el mecanismo darwiniano de la selección natural y variación aleatoria. Para tales argumentos teóricos, diseño al nivel cosmológico, Bea, González y Richards, 2004. Bea, 1996. En cualquier caso, es altamente plausible que el diseño en la cosmología y la biología sea científicamente detectable, poniendo así al diseño inteligente claramente dentro del reino de la ciencia. La acusación de creacionismo. A pesar de la unión clara del diseño inteligente metodológicamente y en contenido con las ciencias existentes que ciernen los efectos de la inteligencia de las fuerzas naturales sin dirección, los críticos del diseño inteligente lo etiquetan como una forma de creacionismo. Esta etiqueta no es solo engañosa, sino que además en los círculos académicos y científicos se ha vuelto un término abusado para censurar ideas antes de que puedan ser adecuadamente discutidas. Para ver que la etiqueta del creacionista es engañosa, consideremos que uno puede defender el diseño inteligente sin defender el creacionismo. Tal creacionismo típicamente denota una interpretación literal de los primeros capítulos del Génesis, así como un intento de armonizar la ciencia con esta interpretación. También puede denotar la visión común a los teístas de que un Dios personal trascendente creó el mundo, una visión enseñada por el judaísmo, cristianismo e islam. En cualquier caso, sin embargo, el creacionismo presupone que el mundo llegó a existir a través de un poder creativo separado del mundo. En contraste, el diseño inteligente no coloca tal requerimiento en cualquier inteligencia diseñadora responsable de la afirmación precisa cosmológica o de la complejidad biológica. Simplemente sostiene que ciertos objetos materiales finitos exhiben patrones que convincentemente apuntan a una causa inteligente. Pero la naturaleza de esa causa, bien sea una o muchas, no cae dentro del articulado del diseño inteligente. Tomás Aquino, en su Summa contra Gentiles, lo puso de esta manera, citado en Pegis, 1948.
Mediante su razón natural, el hombre está en capacidad de alcanzar un poco de conocimiento de Dios. Al observar de las cosas naturales, siguen en curso de acuerdo a un orden preestablecido, y como no puede haber orden sin una causa de ese orden, los hombres en su mayoría perciben que hay uno que ordena las cosas que vemos, pero ¿quién o qué tipo es esta causa del orden? O si puede ser uno, no puede ser recogido de esta consideración general. Consistente con esta declaración, Aristóteles, que tuvo un mundo eterno no creado y a una teología construida dentro del mundo, sostendría el diseño inteligente, pero no el creacionismo. Vea su física así como su metafísica en Maqueo. Lo mismo es verdad para Anthony Flew, que hasta hace poco era el ateo más prominente del mundo de habla inglesa. Él ahora repudia el ateísmo porque ve al diseño inteligente como necesario para explicar el origen de la vida. Associated Press, 2004. Pero al abrazar una inteligencia detrás de la complejidad biológica, él no se adhiere al creacionismo. Habermas, 2004. A pesar de su repetición constante, la acusación de que el diseño inteligente es una forma de creacionismo es falsa. Robert Pennock y Barbara Forrest, por ejemplo, en todos sus escritos que critican el diseño inteligente, repiten esta acusación. Aún como filósofos entrenados, ellos saben que el diseño inteligente es consistente con posiciones filosóficas que no sostienen la teoría de la creación. Entonces, ¿por qué insisten en que el diseño inteligente es creacionismo? La razón es que el creacionismo ha sido desacreditado por los tribunales, por la élite académica y científica, y si la etiqueta se puede colocar el diseño inteligente, así la etiqueta se puede colocar. El diseño inteligente sería derrotado si la necesidad de investigar sus afirmaciones reales. La razón es que el creacionismo ha sido desacreditado en los tribunales por la élite académica y científica. Así, si la etiqueta se puede colocar, el diseño inteligente sería derrotado sin la necesidad de investigar sus afirmaciones reales. Para ver que el creacionismo es una etiqueta circular inventada para detener el curso de la investigación antes de que empiece, consideremos que uno de los críticos más prominentes del diseño inteligente ha sido el mismo llamado creacionista. El crítico es Kenneth Miller. En su libro Finding Darwin God, Miller critica el diseño inteligente en biología. No obstante, en ese libro él defiende una inteligencia o teleología que está detrás de las leyes físicas, leyes que son necesariamente para el universo, para que el universo permitiera la vida. La recompensa para Miller por proponer diseño inteligente al nivel de la física y la cosmología
es ser llamado un creacionista por el profesor Frederick Crews de la Universidad de California. Al comentar el libro de Miller, Crews escribe: cuando Miller entonces trata de arrastrar a Dios y a Darwin a la mesa de las discusiones, al encontrar diseño o propósito detrás de las leyes físicas, su sentido de proporción y probabilidad lo abandonan y él mismo prueba ser simplemente otro Dios de los huecos, creacionista. Cuando Miller entonces trata de arrastrar a Dios y a Darwin a la mesa de las discusiones, al encontrar diseño a propósito detrás de las leyes físicas, su sentido de proporción y probabilidad lo abandonan y él mismo prueba ser simplemente otro Dios de los huecos creacionistas. Es decir, se une a Philip Johnson, William Dembski y compañía, otorgándole a lo todavía sin explicar como el lugar de la acción intencional de la deidad cristiana. A pesar de críticas como estas por Crews y por otros, la física predominante está bastante cómoda en este momento con el diseño de la cosmología. Tome el siguiente comentario por Arno Penzias, Nobel y Premio Nobel y descubridor. A pesar de críticas como esta por Crews y otros, la física predominante está bastante cómoda en este momento con el diseño de la cosmología. Tome el siguiente comentario por Arno Penzias, Premio Nobel y codescubridor de la radiación cósmica de fondo, citado en Margenot y Bagnasse. La astronomía nos lleva a un único evento, un universo que se creó de la nada, uno con muy delicado balance necesario para proveer exactamente las condiciones requeridas para permitir la vida y que tiene un plan subyacente, alguien diría sobrenatural. O considere el siguiente comentario por el muy conocido astrofísico y escritor científico Paul Davies. Hay para mí evidencia poderosa de lo que algo está pasando detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado finalmente los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es avasallante. En otra parte, Davies agrega, las leyes de la física parecen ser el producto de un diseño sumamente ingenioso. El universo debe tener un propósito. Comentarios como estos por prominentes físicos y cosmólogos se encuentran hoy ampliamente extendidos. ¿Por qué inferir diseño desde la evidencia de la cosmología? ¿Por qué inferir diseño desde la evidencia de la cosmología si debería ser científicamente respetable? Pero inferir diseño desde la evidencia de la biología está científicamente desacreditado, emitiéndose la acusación de creacionismo. Claramente aquí hay un juego, un criterio doble. Los teóricos del diseño defienden que la evidencia biológica confirma una inferencia de diseño, pero aún cuando esa evidencia fuera eventualmente refutada por nueva evidencia, tal fracaso constituiría un fracaso del diseño inteligente como teoría científica y no un fracaso del diseño inteligente para calificar
como teoría científica, mucho menos lo haría merecer la etiqueta de creacionismo. Problemas con la teoría de la evolución. La mayoría de las teorías científicas son imperfectas en el sentido de lo que exige del mundo natural y lo que el mundo natural en realidad despliega no corresponde perfectamente. La teoría de Newton, por ejemplo, predice... La teoría de Newton, por ejemplo, predice cierto tipo de órbitas planetarias. No obstante, el perihelio de Mercurio viola esta predicción, no por mucho, pero lo suficiente para cuestionar la teoría de Newton. Finalmente, Einstein resolvió esta anomalía reemplazando la teoría de Newton con su propia teoría de la relatividad. El problema de teorías que no corresponde con los hechos ha sido conocido desde el tiempo de los antiguos griegos, quienes describieron este problema en términos de salvando los hechos. En otra palabra, la tarea de la ciencia, conocida en esta época como filosofía natural, era hacer corresponder las teorías científicas con los fenómenos, apariencias o apariencias de la naturaleza. El físico Pierre Duhem incluso escribió un libro sobre el tema. También escribió otro libro, Duhem, para describir lo que los científicos hacen cuando sus teorías no corresponden con los hechos. En ese caso, de acuerdo a Duhem, ellos tienen dos opciones. Una es simplemente hipótesis auxiliares para apuntalar la teoría. En términos simples, la segunda opción es poner parches sobre aquellos aspectos de la teoría que no corresponden con los hechos. ¿Cuál es la opción preferible? Esto es una cuestión de criterio. Es la desigualdad. ¿Cuál es la opción preferible? Esto es una cuestión de criterio. Es la desigualdad tan evidente y el parche tan artificial que la teoría no pueda ser salvada. En esos casos, los científicos prefieren la primera opción. Ha sido la teoría probada como útil en el pasado y la desigualdad tan leve y el parche tan poco obstructivo que la teoría se mantiene en gran medida intacta. En ese caso, los científicos prefieren la segunda opción. El problema, como lo mostró Thomas Kuhn en su inmensamente influyente The Structure of Scientific Revolution, es que no hay una forma fácil de trazar la línea entre estas dos opciones. Los científicos continúan divididos acerca de lo que debe hacerse sobre las no correspondencias entre la teoría evolutiva contemporánea y los hechos de la biología. No obstante, las no correspondencias están ahí a plena vista, así como los parches puestos sobre la teoría evolutiva para mitigar las no correspondencias. La no correspondencia mejor conocida es el fracaso aplastante del registro fósil para corresponderse con la expectativa de Darwin de que las formas de vida caen dentro de un gigante árbol gradual ramificado de la vida. En la sexta edición, El origen de las especies, de Darwin, hay exactamente un diagrama, a saber, uno que pinta la evolución de los organismos como un árbol gradual ramificado de la vida. Aún así, de hecho, el registro fósil está lleno de huecos que no muestran
ninguna señal de haber sido cerrados por los mecanismos de la teoría evolutiva. Para observar esto, uno no necesita mirar al trabajo de los teóricos del diseño. Los mismos evolucionistas han reconocido el problema sobre el camino. Por ejemplo, Stephen Jay Gould, quien hasta su muerte fue el teórico de la evolución más prominente en el lado americano del Atlántico, mostró la extrema rareza de formas transicionales en el registro fósil. Permanece como el oficio secreto de la paleontología. Los árboles evolutivos que adornan nuestros textos tienen datos que en las puertas y en los modos. Los árboles evolutivos que adornan nuestros textos tienen datos solo en las puntas y en los nodos de sus ramas. El resto es inferencia, si bien razonable, pero no la evidencia de fósiles. La solución de Gould a este problema fue proponer su idea del equilibrio puntuado, en la cual la evolución sucede en poblaciones aisladas que improbablemente serán fosilizadas, con los resultados de que el registro fósil exhibe un patrón de cambios súbditos seguidos por la estasis. Vea el Dredge y Gould. Pero este parche tiene sus propios problemas. 1. No explica el mecanismo de cambio evolutivo. Además, es altamente poco verificable porque toda evolución interesante ocurre donde es inaccesible a la observación científica. Hay muchos otros desajustes entre la teoría evolutiva contemporánea y los hechos biológicos. A pesar de los experimentos de simulación de la atmósfera primitiva como el de Stanley Miller, el problema del origen de la vida se mantiene completamente sin resolver en términos materialistas. De manera similar, el desafío de las máquinas moleculares irreductiblemente complejas, levantado por Michael Behe, ha resistido las explicaciones evolutivas. El bioquímico de la Universidad de Colorado, Franklin Harrell, citando a Behe, describe: debemos rechazar por principio la sustitución del diseño inteligente por el diálogo entre necesidad y azar, Behe, pero debemos conceder que no hay actualmente descripciones detalladas darwinianas de la evolución de ningún sistema bioquímico, solo una variedad de especulaciones optimistas. O tome el problema del ADN basura. De acuerdo a la teoría neodarwiniana, los genomas del organismo son formados durante un largo proceso evolutivo a través del ensayo y error y de la selección natural que cierne los efectos de los errores genéticos aleatorios. Como consecuencia del neodarwinismo, espera encontrar una gran cantidad de ADN basura, es decir, ADN que no tiene un propósito útil, pero que es simplemente llevado a lo largo del pasado, porque es más fácil para las células mantenerse copiando ADN que los errores genéticos dejan como inútil que identificar y eliminar el ADN o genoma. La teoría del diseño inteligente es, por otro lado, al aproximarse a los organismos como sistemas diseñados, está menos inclinada a descartar ADN aparentemente inútil
como basura. En cambio, anima a los biólogos a investigar si sistemas que al principio parecen sin función podrían de hecho tener una función. Y tal como está sucediendo ahora, ADN, basura aparentemente inútil, se ha encontrado cada vez más que sirve para funciones biológicas útiles. Por ejemplo, James Shapiro y Richard Steinberg han provisto recientemente una apreciación global de las funciones del ADN respectivo de un tipo clásico de ADN basura. Similarmente, Roy Fretten ha delineado recientemente las funciones de elementos genéticos móviles, otra clase de secuencias que de las que pensó por mucho tiempo que eran simplemente basura parásita. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. Tales no correspondencias entre la teoría evolutiva y los hechos.